Bienvenidos al podcast 10X con Angie Ávila y Javier Miranda. Comenzamos. ¡Hello! ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo van pasando esa cuarentena? Pues nosotros aquí aprovechando el tiempo para hacer mucho, mucho, mucho contenido de calidad para ustedes, obviamente. Sí, hemos estado hiper ocupados. La verdad, hemos seguido trabajando casi igual que como veníamos antes porque... Yo creo que jamás. No, yo sí le he bajado. Yo sí tengo que admitir que... Yo estoy súper... De hecho, ya no me levanto a las 5, me levanto a las 4 y media de forma automática. No, a mí sí me ha dado como que, no sé, es como que le bajé las revoluciones. Debe ser porque creo que siento que todo el mundo como que le bajó las revoluciones y como que me contagio de eso. No sé, es raro, es raro. Sí. Y también quizás yo creo que yo necesitaba como que una oportunidad perfecta para bajarle y reconectar. Entonces yo creo que aproveché eso, pero bueno, ya últimamente sí estoy trabajando, pero creo que no con el mismo ritmo de antes. Antes como que tenía la presión de que la sociedad iba tan rápido que yo tenía que montarme allí, y ahorita siento que como que todo el mundo va tan lento que yo puedo como que bajarle dos y no atrasarme tanto. Es una manera de verlo, yo sí lo veo como, más bien este es mi momento para hacer 20.000 cosas que nadie está haciendo, que muy pocos están haciendo, tengo que darle... Tú siempre con tus criterios mucho más válidos que los míos. No, pero es que de hecho ahorita, o hace rato también escuchábamos un episodio de un podcast que hablaban de esto mismo, y yo preguntaba, oye, pero debe ser que las personas no están haciendo, no sé, como no se están organizando bien o están... creyendo que están en periodo de vacaciones muchas personas o no sé, no se mantienen ocupados. O sea, al final esto depende de ustedes, de cada uno, y al final ustedes nos dirán, ¿no? Pero yo creo que sí es importante el tema de plasmarnos objetivos, así sea en cuarentena. O sea, algo súper importante, y son los puntos que vamos a hablar ahorita. De que por cierto, ¿qué vamos a hablar hoy? Sí, ya nos estamos, tenemos dos minutos desviándonos del tema. No, pero me gusta este desvío, porque yo me puedo sentir identificado. No, claro, no, hoy vamos a hablar de algo que consideramos hiper necesario para todos, y son los que a nuestro criterio son las bases para vender en tiempos de crisis. Entonces vamos a tocar ciertos punticos que nosotros consideramos clave para cualquier negocio para poder vender en tiempos de crisis. Tú vas a comentar algo, ¿no? Sí, voy a comentarte algo rápidamente, y es eso mismo. O sea, nosotros tenemos que trazarnos los objetivos, así estamos en casa. Si tú eres madre de familia, si tú eres padre también de familia, o si eres un emprendedor o todavía no habías emprendido pero estabas como que pensándolo, hoy es el momento de trazarte objetivos y de ver, no estás de vacaciones. O sea, tenemos que entender que no estamos de vacaciones, tenemos que seguir trabajando y produciendo y reinventarnos. O sea, que esta palabra puede sonar un poquito trillada en este momento. Reinventarse. Pero es que yo creo que por primera vez en la historia esta palabra deja de ser trillada y se convierte en una realidad extrema, incluso para algunas personas. Hay personas que literalmente ahorita, si no se reinventan, mueren. Para mí, este es el momento para que esa palabra aplique. Totalmente. La reinvención. De hecho, algo que hablábamos en nuestros lives, o que hablamos siempre en nuestros lives en los entrenamientos de Academia 10X, es que tú que nos escuchas, que tienes acceso al marketing, tú que tienes acceso a quizás más cosas que otras personas, a las otras personas que no saben absolutamente nada de esto, por favor también ayúdales y darles el mensaje de existe algo llamado marketing, existe algo llamado vender por internet, ¿no? Sí, 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 o sea, es como tú dices, yo creo que hoy en día, antes a uno le costaba mucho vender la idea de que con el marketing tú puedes cambiar de estilo de vida, te puedes reinventar, pero hoy en día ya es casi que la única alternativa para muchas personas. Obviamente hay otros que no, pero quien hoy en día sí es válido decir, quien no esté en lo digital no está en nada. Totalmente. Porque imagínate lo jodido que debes estar si tus ingresos dependen de que tú salgas a la calle a vender. Entonces, ojo, sabemos que no todo el mundo va a poder vender en lo digital,
pero todo el mundo yo creo que sí puede reinventarse. Es decir, sabemos que no todos los negocios van a poder adaptarse a lo digital. Obviamente si tú vendes, no sé, perros calientes en la calle, discos en la calle, obviamente no vas a poder. Pero si tú tienes una tienda de discos, o sí lo puedes llevar a lo digital. Bien, sí, hay ciertos temas de logística, pero por lo menos en lo digital tienes una ventana para vender. Ya es un problema menos. Entonces, pues nada, pasemos al tema. Bien, ¿cómo vender en lo digital? Bueno, la primera ya la acabamos de mencionar y es, perdón, ¿cómo vender en lo digital? No, ¿cómo vender en tiempos de crisis? Y la primera es esa, vender online, ¿ok? Sobra mencionar por qué este es el mejor momento para vender online. Sobra mencionar, como dije ahorita, lo jodido que debe ser para una persona que venda en físico y que no sepa vender online. Yo creo que este es el momento. Totalmente. Y no es solo el tema de vender online, porque pues suena obvio por el tema de qué hacer para vender en cuarentena, ¿no? Sino es el tema de ir a lo online. O sea, si tu negocio no lo tenías en la parte digital, pues ve de qué forma lo puedes llevar a esa parte digital, pero de que tienes que estar en internet, tienes que estar en internet. ¿Por qué? Claro. Obviamente, temas de logística. De hecho, hoy nos pasó algo curioso, que nos llaman de una telefónica de acá por teléfono y pues esta es una anécdota que quiero contar, que decían, ¿no?, que si ustedes nos recomiendan la instalación del servicio a otra persona, se llevan un descuento. Entonces, bueno, eso de llamadas telefónicas también es una forma de vender, ¿no? Claro. Y eso al final es llevarlo a la parte digital, porque no claro. tienes contacto directo Total. Con esa persona. Y como eres un vendedor de calle, porque al final este señor me llama porque vende todos los días en calle, está buscando la manera de reinventarse. Entonces, precisamente de eso hablamos, pues de cómo hacer que el negocio siga fluyendo, pero de una forma amena para uno y de una forma que realmente pues sea funcional para las personas. Y lo irónico es que muchas personas que antes no vendían online se van a dar cuenta que es mucho más eficiente ahora que lo van a hacer online que vender en la calle o vender en físico, por decir así. Van a haber muchas personas que van a... Ahora sí se van a dar cuenta de... Ah, estos carajitos de las propagandas tenían razón. De las propagandas. Sí, sí, porque dicen las propagandas. No dicen la pauta. Pero bueno, chicos, primer punto, vender online. Así de simple, vender online. Vale. Segundo punto, encuentra un hueco en medio de la crisis. Hace poco vi una empresa que encontró un hueco en medio de la crisis. Encontrar un hueco en medio de la crisis es encontrar una manera de evadir todas las dificultades que ha traído esto de la cuarentena, esto del coronavirus, etc. Les mencionaba que hace poco vi una empresa, una farmacia. Yo los vi a través de un anuncio, una pauta digital. La pauta decía lo siguiente: no puedes salir de casa, tranquilo, que nosotros te llevamos las medicinas a casa. Bien, estos son el tipo de personas que lograron encontrar un hueco en medio de la crisis. Mientras el resto de las farmacias están cerradas, ellos se pusieron a buscar la manera de buscar una oportunidad para seguir monetizando, y estoy seguro que incluso van a estar monetizando mucho más que antes, porque ya no se están limitando únicamente a las personas que están alrededor, que pasan por el frente de la farmacia, sino que literalmente le pueden vender a toda la ciudad. Entonces, esta es la segunda recomendación. Así como lo hace una farmacia, hay restaurantes que cerraron puertas, pero comenzaron a vender delivery. De hecho, uh-huh. una de las cosas a nivel del delivery del restaurante, que es una cosa tan delicada, algo que les puedo decir a ustedes es, primero, trabajen a puerta cerrada. Es decir, díganle a sus colaboradores, miren, vamos a seguir trabajando según la demanda,
puede venir una sola persona en un principio, entonces van trabajando, pero para crearle confianza a las personas, porque ahorita pues el tema de la comida es tan delicado, grábense y suban ese tipo de contenido en las redes sociales, miren cómo estamos elaborando las cosas, miren cómo nuestro chef o nuestro, pues las personas que sirven o lo que sea, se tapan la boca o usan los implementos de seguridad, miren cómo estamos lavando todo muy bien para su cuidado y demás, porque al final nos interesa eso. Entonces al final eso es algo que es un trascámara que es súper importante, porque ustedes dirán, no, es que la comida es delicada. Sí, es delicada, pero tenemos que saber venderla, tenemos que saber proyectar el tema que estamos cuidando no solamente su comida, lo que ustedes van a recibir, sino también a nuestros colaboradores, o sea, cómo es el proceso de entrar al restaurante o lo que sea. Entonces ese tipo de cosas sí es importante, y es un tipo de, como decía Javier, que es el segundo punto, justamente encontrar huecos, ¿vale? Cosas que las personas o las otras personas no están haciendo, para que ustedes puedan hacerlo, innovar y tomar también confianza de parte de otras personas. Entonces claro, aplica absolutamente a todo, pues no solamente al restaurante, sino también a otras cosas que quizás son pues también de alto valor. No, por supuesto, digamos que tú eres abogado, pues tú puedes dar una asesoría online. Ahí encontraste un hueco en medio de la crisis. Si antes tenías que trasladarte a un sitio, ahora lo puedes hacer online. Igual, digamos que tú eres profesor, puedes hacer maestro de algo, de alguna disciplina, puedes hacer lo mismo. Entonces, esto se aplica a muchísimas cosas, y en estos momentos es cuando la creatividad paga. Totalmente. De hecho, ahorita que acabas de mencionar, profesor, el tema de las clases online, chicos. Tenemos ahorita a las personas que nos van a escuchar, vamos a estar sacando una miniserie de videos para profesores, hablando de Classroom, que es una herramienta que te da Google como tal, que te permite hacer clases, evaluaciones, sí, y todo eso. Y es muy bueno no solamente para tus alumnos, o la escuela donde estás, o el liceo, el instituto donde estás, sino que también para ti como profesor de, a lo mejor, de historia, de inglés, de geografía, de lo que sea, comenzar también a tomar en cuenta que puedes enseñar a otras personas que no sean necesariamente de tu instituto, o sea, que puedes llegar a nuevas personas, y esto forma parte de lo que hablamos en el punto 1, comenzar a digitalizarte sin miedo, ¿vale? Entonces es encontrar esas oportunidades y es encontrar este tipo de cosas, porque al final las personas necesitamos seguir aprendiendo, los niños necesitan seguir entreteniéndose o mantenerse ocupados y seguir aprendiendo, y al final inclusive le podemos dar un contenido muchísimo más de valor a cuando es personalizada las clases a tantos niños en un mismo aula. Sí, totalmente. Bueno, chicos, tercera clave, encuentra un hueco. Toda crisis tiene oportunidades para aquellos que saben encontrarlas y que saben buscarlas. ¿Ok? Bien, esa es la tercera. Ok, vamos con ya la tercera clave, que es véndele a las necesidades. Y esto no es un tema de cuarentena, no es un tema de ahorita, es un tema de desde siempre. Bueno, nosotros vendemos desde la necesidad, pues obviamente vamos a tener muchísimos más resultados. Sí, totalmente, pero si tienes razón, es un tema que siempre ha sido una ley en los negocios. Sin embargo, hoy en día hay personas que, como decíamos en un inicio, van a tener que reinventarse. Y al momento de reinventarse, ustedes tienen que, básicamente van a tener que buscar algo nuevo que hacer o hacerlo de otra manera. Y acá es donde entra la recomendación para la crisis. La mejor manera de tú salir airoso de una crisis es encontrar una fuerte necesidad originada por la crisis y atacarla con un negocio, ¿ok? Un ejemplo clásico y básico de esto, bueno, tengo dos, de hecho. Hay un fenómeno que se da en las economías en crisis, y es que por alguna razón, abro comillas, pero en realidad es muy conocida, la industria de los cosméticos se dispara. Y esto puede dar como que una sensación falsa de que las cosas van mejorando, pero en realidad lo que sucede es que en las industrias en crisis aumenta la ansiedad, obviamente, porque por todo lo que implica la crisis y las dificultades, y las mujeres tienden a descargar esta ansiedad comprando cosméticos y más que todo la industria de la belleza. Y también por otro factor, que es que
como no pueden comprar más nada, como en una industria normal las personas están comprando en comprar una casa, pensando en comprar una casa, comprar un carro, viajar, invertir, pero en una industria en crisis no te queda otra. Entonces descargas tu ansiedad comprando lo único que puedes comprar, que son cosas de muy bajo valor, pero que te hacen sentir a ti superada, la industria de los cosméticos. Pero, no, iba a comentar no, sí, algo. Yo creo que particularmente, o sea, y yo viéndolo como desde un punto de vista consumidora, yo creo que otra que podría dispararse es el tema de el hogar, o sea, cosas para el hogar. ¿Por qué? Porque tú como estás en el hogar necesitas estar en un lugar más cómodo, más fresco, más estable. Quizás como te toca trabajar desde casa, pues necesitas el escritorio que siempre habías pensado en comprarte y no lo compraste antes. Entonces, claro, creo que, pero esa tiene un matiz, y es que en las industrias en crisis las personas en las economías en crisis las personas van a tratar de gastar en cosas muy baratas. Claro, pero y normalmente las cosas de la casa no son tan, tan económicas. Entonces, pero regalar un espacio que quizás, bueno, no nos cuesta tanto la pinturita o no nos cuesta tanto Sí. Que probablemente también sea un buen negocio el tema de las personas que pues tienen ferreterías y este tipo de cosas. Claro. O si tienen clientes que trabajan con este tipo de cosas, pues abrirse su tienda online, que era lo que siempre decíamos. Exacto. O sea, al final, ustedes tienen que estar en internet. Si están a puerta cerrada, igual tienen un inventario allí, entonces aprovechen de mostrarlo al mundo. De hecho, mi hermano trabaja en el sector de ropa como tal, de textil, y lo que hicimos fue decirle, mira, o sea, vamos a abrir o usar marketplace o abrimos una página web con la marca de la ropa como tal y comenzamos a venderla, porque al final las personas se tienen que seguir vistiendo. Claro. O tienen que seguir comprando, porque no solamente, quizás obviamente no en gran medida como antes, pero ya que no pueden ir al local, pues yo voy a comprarlo de forma online. Y pues ahorita los que están haciendo dinero, y lo estábamos discutiendo ahorita o en estos días, Javi y yo, es la gente de Rappi, la gente de Despacho Express. Entonces, claro. Obviamente. Sí, obviamente identificaron una necesidad altísima, que es el delivery. En esta cuarentena, yo diría que una de las cosas que más se ha disparado son los servicios online y el delivery, totalmente. Entonces, pues nada, chicos, este punto de venderle a las necesidades, si bien es cierto, como dice Angie, que se aplica incluso cuando no estás en crisis, hoy en día, más que nunca, ustedes tienen que ser muy precavidos en dónde van a invertir su dinero. Como último ejemplo de este punto, surge uno que es muy, muy evidente para algunos, para otros no. Y es que cosas como la cuarentena, bueno, ya está comprobado que la violencia doméstica aumentó muchísimo porque los niveles de ansiedad se dispararon. Entonces la gente se vuelve loca. No se vuelvan locos, muchachos. Vean, por favor, la guía de cómo sobrevivir en cuarentena. O sea, en resumen, literalmente vean nuestro video para que no se vuelvan locos. Exacto. O sea, en resumen, aprendan a tener espacios ustedes. No hagan todo con la otra persona o las otras personas en casa. Y aprendan a meditar. Apliquen esta técnica en su vida, porque realmente sí es necesario. O sea, personas ansiosas e inclusive no ansiosas lo necesitamos desahogarnos de alguna forma. O sea, hagan algo porque por más que sea tanto tiempo en casa, y manténganse ocupados en sueños, en aprendizajes, en nuevos idiomas, en lo que ustedes quieran aprender, pero manténganse realmente activos. O sea, no estén ociosos, porque la ociosidad es lo que lleva precisamente a lo que dice Javi y lo que pues está pasando, que es una realidad. Y sí, es eso. Bueno, el punto que voy a mencionar de esto es la industria de la psicología y la salud mental. Cuando hablo de salud mental, no necesariamente tiene que ser un psicólogo, pero sí la autoayuda, la meditación, los psicólogos. Obviamente esto es algo que en estos tiempos se vuelve una necesidad. Las personas comienzan a sufrir más de cosas que antes no sufrían, porque si antes estabas obstinado, te ibas para la calle. Hoy en día te quedas en tu casa y te vuelves loco si no sabes cómo canalizar todo esto. Entonces, identifiquen necesidades
productos de la crisis y véndanle a las necesidades. Y vamos ya con el último y no menos importante, como dicen por ahí, y es la autoevaluación y mejora de sus servicios y de sus productos. Algo que les recomendamos muchísimo hacer es el tema de reinventarse, ya lo hemos mencionado muchas veces, pero es evaluar, y por eso digo autoevaluación, de lo que ya tienen. Quizás por qué no lo están vendiendo, quizás cómo lo pueden mejorar, quizás cómo lo pueden hacer más accesible incluso para el público, o quizás cómo lo pueden dirigir a nuevos públicos que hoy en día están surgiendo debido a las necesidades que se están generando. Claro. Sí, totalmente. Y mejorar tu servicio implica, como dices tú, adaptarse al mercado, pero también implica sobrepasar las expectativas que tienen las personas de tu servicio. Con esto me refiero con atención al cliente, calidad del producto, etc. Haga una revisión de su negocio general. Sí, literalmente revisen y optimicen su negocio. Lo que sucede es que en tiempos de crisis las personas van a pensar mucho más a la hora de invertir en algo o en gastar en algo. Y obviamente van a elegir al mejor postor. Al que los trate mejor, al que les venda algo de mejor calidad, y al mejor negocio. Al que piense en sus necesidades, o sea, al que piense en sus necesidades, porque al final es eso, o sea, adáptense. De hecho, ahorita nosotros tenemos un producto y tenemos pues la academia y todo eso, y sin embargo vimos la necesidad de un mercado de crear un nuevo producto a un mercado específico. De hecho, no está ni en nuestras redes sociales porque es un mercado muy específico. Y vimos esa necesidad y dijimos, vamos a hacerlo. Y realmente nos está funcionando bien. Y hasta ahorita está en pro de ayudar. Más que en pro de vender un producto, está en pro de ayudar a ese nicho específico que lo necesitaba. Totalmente. Bueno, chicos, son estas cuatro bases que nosotros consideramos que son fundamentales en tiempos de crisis. Vender online, eso es más que básico. Encuentra un hueco en la crisis. En todas las crisis hay personas que buscan oportunidades, incluso hay personas que se han hecho ricas a partir de las crisis. Así que, como dicen por ahí, tú también puedes ser uno. Y recordemos que la crisis saca lo mejor de cada uno. Totalmente, totalmente. Lo mejor y lo peor. Exacto. Pero vayámonos siempre por lo mejor y ayudemos, como les dije, a dar esta información a personas que no tengan acceso. Ese es que sea nuestro granito de arena. Porque al final esas personas no saben que está este mundo, y no es que sean ignorantes, sino que nunca sepan de redes sociales o que no existe internet, no, pero es que no saben cómo hacerlo. Entonces esta es nuestra labor, de explicarle a esas personas que no saben cómo hacerlo, el cómo hacerlo. Bien, y los últimos dos puntos, recuerden, identificar necesidades y venderles a las necesidades, y optimiza tu servicio y tu negocio. Los dejamos. Nos vemos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Angie Ávila, Javier Marketing y Academia 10X. Y den comentarios, sugerencias y demás. Los estamos escuchando, los estamos leyendo en nuestros comentarios. Así que un besote. Se les quiere. Bye, bye.